acuden jóvenes en masa para recibir vacuna de Pfizer, reclaman a las aseguradoras en Morelos, promocionan a Tepoztlán y Tlayacapan como destinos estratégicos de turismo y vuelca camión en distribuidor vial Palmira. Esto y más en Diario de Morelos Informa. Quédate con nosotros. Diario de Morelos Informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Mi nombre es Daniel Ocampo y el día de hoy te estaré presentando lo más relevante acontecido en nuestra entidad. No sin antes invitarlos a que sigan las redes sociales de Diario de Morelos, así como también los invito a que nos dejen sus dudas y comentarios aquí abajo, o bien pueden hacerlo vía WhatsApp que está apareciendo en pantalla, que es el 777-78-88082, y con mucho gusto les estaremos dando respuesta y seguimiento. Y bueno, vamos a comenzar con la información. Por segundo día consecutivo, jóvenes de entre 18 y 29 años de edad acudieron en masa a los módulos de vacunación en contra del COVID-19 en Cuernavaca, ya que aseguran que es la mejor manera de poder estar protegidos en contra de esta enfermedad. Desde muy temprano, e incluso algunos desde ayer, hicieron fila para ser los primeros en vacunarse. Se recuerda que se han habilitado 6 sedes y que están atendiendo por orden alfabético. La inoculación es del lunes 4 al miércoles 6 de octubre por orden alfabético. El lunes acudieron los que correspondían a las letras A, B, C, D, E, F, G, hoy martes de las letras de la H a la Ñ y en tanto el miércoles de la O a la Z. Para completar el esquema de vacunación podrán acudir en la ayudantía municipal de la colonia La Lagunilla y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Chamilpa. El acceso será vehicular. En la zona militar se contará con 2 puntos, el Hospital Militar Sedena con dirección en Avenida Domingo 10, donde ingresarán de manera peatonal. En tanto, en el 3er Regimiento Blindado de Reconocimiento, ubicado sobre Avenida Emiliano Zapata, número 1002, el ingreso será en vehículo. También estará disponible la Unidad Deportiva Fidel Velázquez en la carretera Jutepec-Cuernavaca, así como el Centro Integrador Chamilpa, carretera federal Cuernavaca-Tepoztlán. De acuerdo con autoridades, alrededor de 2.700 dosis de vacunas se aplicarán en el módulo de la colonia Lagunilla. Día a día recorremos las calles en busca de la información que tú necesitas. Cubrimos los rincones de la capital y todo Morelos para que estés bien informado. Un servidor, Carlos Soberanes, tengo una cita contigo a la 1:00 p.m, de lunes a viernes en la 99.1 FM y a través del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar informado con Diario de Morelos y acompáñame de lunes a viernes a las 13 horas. Diario de Morelos informa, líder en noticias. Información cumplirán a las reclusas de Morelos con artículos menstruales. Esto tras concluir que en las cárceles de México se violan los derechos humanos de las reclusas. A partir de 2022, las adolescentes y mujeres privadas de su libertad tendrán acceso a artículos menstruales gratis en los centros de reclusión en los que se encuentren. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación tras concluir que en las cárceles de México se violan los derechos humanos de las reclusas y se privilegian las condiciones de estancia para los reos. Para citar dos ejemplos, la dependencia refirió que hay centros que carecen de personal de custodia femenino y las reclusas exponen que la posibilidad de que el personal masculino ingrese a las celdas atenta contra su intimidad. Asimismo, se constató que pocos centros cuentan con un médico ginecobstrata que les brinde atención permanente y cuando requieren de esta, incluso tienen que ser trasladadas al área varonil, porque es esta en donde se ubican los consultorios médicos. Para dar cumplimiento con esto, el gobierno del estado propuso un piso financiero de 200,000 pesos que de forma específica permitirán la dotación gratuita de artículos menstruales para las internas. Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo en esta transmisión y bueno, vamos a continuar con más información. Reclaman a las aseguradoras en Morelos. La Condusef informó que los reclamos contra las aseguradoras por negarse a indemnizar los gastos médicos mayores están relacionados con el COVID-19. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que los reclamos contra aseguradoras por negarse a pagar indemnizaciones por gastos médicos mayores relacionadas con COVID-19
aumentaron un 53%. La comisión documentó que el porcentaje mensual de negativas de las aseguradoras a indemnizar a sus clientes por gastos médicos mayores pasó de 4% en junio del año pasado a 107% en agosto de 2021. Durante el periodo enero-agosto del año en curso, las quejas contra aseguradoras fueron 21.426, de las cuales 5 concentraron el mayor número de quejas con porcentajes que fueron del 6.1 al 12.9%. Los principales motivos de las reclamaciones fueron por negativa en el pago de la indemnización y por inconformidad con el tiempo para realizar el mismo. Por su parte, las aseguradoras han justificado la situación que enfrenta con sus clientes ante la Comisión Nacional Bancaria, señalando que en los últimos 3 años han detectado el encarecimiento de los costos de hospitales y proveedores de servicios hospitalarios hasta en un 20% superior a la inflación. En otros temas, hay descuentos del 50% en licencias de conducir en el estado, y esto se debe a que la Secretaría de Movilidad y Transporte informó que entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Hacienda Estatal, que la Hacienda otorga, de un 50% de descuento en la expedición y reposición de las licencias de conducir para chofer, automovilistas y motociclistas. La medida fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad y el beneficio tendrá vigencia del 2 al 29 de octubre. Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Secretaría para efectuar el trámite en sus oficinas centrales o las delegaciones en los municipios. Su localización puede consultarse en su página web. El mismo descuento aplicará para la expedición y reposición de licencias de conducir para chofer, motociclista y automovilista. El subsidio se aplica también para la expedición de permiso provisional para menores de 18 años, expedición de certificación para operar vehículos de servicio del transporte público y de operador certificado. Y continuando con más información, los pueblos mágicos de Morelos se consolidan como puntos de atracción para el turismo nacional e internacional, y es por ello que como estrategia se promocionan Tepoztlán y Tlayacapan. Veamos la nota. La titular de la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos, Julieta Goldsby Conejo, anunció que se mantiene un trabajo permanente de promoción de Tepoztlán y Tlayacapan, pueblos mágicos considerados dos de los destinos principales de Morelos, ya que en ellos se registra una considerable afluencia de turistas y visitantes, y con ello una amplia derrama económica en beneficio de los prestadores de servicios turísticos de la región. Estas acciones se realizan a través del Fideicomismo Turismo Morelos y de las diversas dependencias de la Secretaría de Turismo y Cultura. Aseguró que se brinda asistencia técnica y apoyo a los municipios turísticos, al tiempo de mejorar la promoción y comercialización de la entidad de manera estratégica en el mercado regional, nacional y extranjero. Precisó que en el marco del Día Nacional de los Pueblos Mágicos, que se conmemora el 5 de octubre, Tepoztlán y Tlayacapan ocupan uno de los objetivos principales en materia de promoción de destino. Saludos a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Yair, Agustina, Anthony, un saludo y recuerden dejarnos más comentarios en esta transmisión. Y bueno, ahora es momento de ir con mi compañera Carla Bautista, que nos tiene lo más importante en la región oriente. En la zona oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista. Este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región oriente. La Dirección de Salud de Cuautla, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 3, comenzó con el programa de saneamiento de los 33 panteones que operan en el municipio con el fin de prevenir enfermedades transmitidas por vector, como son dengue, zika y chikungunya. Los trabajos de saneamiento consisten en descacharrizar, fumigar y abatizar los espacios, sobre todo que contienen agua. Como parte de las acciones para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, el gobierno municipal de Yecapixtla, en coordinación con los servicios de salud Morelos y la Dirección de Desarrollo Social y Servicios Generales, llevaron a cabo las jornadas de descacharrización y aplicación de abate. La presidenta municipal de Tlayacapan, Carmen Pochotitla, a través de obras públicas en coordinación con CEAGUA y PROAGUA, convocan a la población de Jericó a formar un comité de Contraloría Social para el inicio de obra, construcción de cisternas domiciliarias y captación de agua pluvial en techumbres sanitarios ecológicos y sistema de tratamiento biodigestor en zonas rurales del municipio, con base fiscal en el ejercicio 2021, este miércoles 6 de octubre, con el ayudante de la comunidad.
Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Hasta la próxima. En la zona oriente. Gracias, Carla, por tu reporte. Y bueno, en otros temas, la mañana de este martes, un camión de 3 toneladas volcó sobre el distribuidor vial Palmira de Cuernavaca, dirección Ciudad de México, generando tráfico en la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 horas. Por esta razón, se decidió cerrar el paso de la circulación en este puente a desnivel. En tanto, se realizaron las labores de retiro de la unidad. No se reportaron lesionados. Hola, soy Salvador Valora y te invito a que te prepares un café y me acompañes en punto de las 8 de la mañana con las noticias más importantes para iniciar tu día a través de la 99.1 FM y del Facebook Live de Diario de Morelos. Elige estar informado con Diario de Morelos y acompáñame de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Diario de Morelos informa, líder en noticias. ¿Y qué hay de nuevo en las tendencias? Vamos a ver qué nos cuenta mi compañera Lía Cervantes. Las redes sociales de Diario de Morelos. Muy buen día, Morelos. Mi nombre es Lía y de esto se está hablando en las redes. La caída de 6 horas que tuvo Facebook y conmocionó al mundo no dejó únicamente buenísimos memes, pues se estima que ocasionó una pérdida de más de 6 millones de dólares para la compañía. Después de que Facebook, WhatsApp e Instagram dejaran a la sociedad sin sus principales plataformas para comunicarse, otras aplicaciones como Telegram fueron derribadas por el tráfico espontáneo que no pudieron soportar. Aunque el equipo de Facebook aún se encuentra investigando qué fue exactamente lo que ocurrió, expertos dicen que este apocalipsis de las redes fue ocasionado por un cambio en la configuración defectuosa, pues el movimiento que hicieron en el DNS afectó el PGP, que es el que permite cambiar las rutas de Internet. Hizo que todas las IP públicas de Facebook se dejaran de leer desde el punto de vista de Internet, o sea que ya no sabían llegar a ellas y por eso dejaron de existir. Los de soporte básicamente cerraron la puerta y dejaron la llave adentro. Aunque el equipo de Facebook ya pidió disculpas, asegurando que están conscientes de los daños que ocasionan estas interrupciones, esto no le quita el trono bien ganado a Twitter por ser la red más estable. Después de tener un día lleno de frustración por no poder entrar a nuestras redes sociales, Adele llegó a animar a sus seguidores, pues compartió un fragmento de su nueva canción Easy On Me, que saldrá este 15 de octubre. Desde hace semanas, los fans de la cantante inglesa ya rumoreaban que el próximo álbum se encontraba cerca, pues se viralizaron videos y fotos de carteles con el número 30, que sería el nombre de su próximo álbum, colocados en las grandes capitales del mundo. Y el último personaje que se unirá a Super Smash Bros. Ultimate ya fue revelado, llenando las redes de emoción. Sora de Kingdom Hearts fue el personaje más votado de toda la historia. Los fanáticos decidieron que este personaje era el que más deseaban ver en Super Smash Bros. Para Wii U y 3DS. Sora tendrá ataques normales y especiales, además promete desenvolverse bastante bien en los combates cuerpo a cuerpo por su agilidad y rapidez. Además, no solo contará con la magia de su espada, tendrá un as bajo la manga, pues podrá arrojar bolas de fuego, rayos eléctricos o ráfagas de hielo. Mi nombre es Lía, gracias por acompañarme para ver las tendencias en las redes. Las redes sociales de Diario de Morelos. Gracias, Lía. Y bueno, recuerde que toda la información que nos acaba de comentar mi compañera la puede encontrar en las redes sociales de Diario de Morelos. Asimismo, podrá encontrar la información más importante de lo que está sucediendo en México y el mundo. Precisamente vamos a ir con mi compañera Carmen Gil. Por México y el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Gil y esta es la información más importante de México y el mundo. La Coparmex advirtió que de aprobarse la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, el país enfrentaría apagones, desabasto, así como un incremento en las tarifas. La iniciativa es totalmente contraria al bienestar que necesitan los consumidores de electricidad, limita la competitividad y evita la competencia. Añadieron que si bien hay que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, de haber colaboración entre sector público y privado, una participación integral y no excluyente. Carso Infraestructura y Construcción negó tener responsabilidad en el derrumbe de un tramo del viaducto elevado de la línea 12 del Metro de Ciudad de México. El pasado 3 de mayo,
por lo que además solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregarle toda la información disponible sobre la rehabilitación de la línea. A través de un comunicado, la empresa propiedad de Carlos Slim pidió que se investigue la sobrecarga durante los trabajos de rehabilitación realizados en 2015. Culpó el accidente a la falta de mantenimiento, así como a los sismos en la ciudad y los hundimientos registrados. Recientemente, la farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que empezó los ensayos clínicos con un medicamento contra el COVID-19, el cual es oral y aviva las esperanzas de terminar con la pandemia de una forma más rápida. Se sabe que este compuesto fue diseñado originalmente para combatir la gripe. Además, se sabe que podría interactuar con el genoma viral durante la replicación y causarle estragos al virus, limitando así su transmisión. Aunque se han generado muchas expectativas, el medicamento parece que solo será de ayuda para etapas tempranas, pues en una fase grave de la enfermedad, los órganos ya no funcionan de manera equilibrada. La erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma lleva más de 15 días activa. Se encuentra más efusiva desde este fin de semana tras el derrumbe parcial del cono principal que ha unificado algunas de las bocas magmáticas. La lava afecta ya a más de 400 hectáreas en la isla canaria, siguiendo por el mismo canal hacia el mar, después de que nuevas coladas se hayan unido. Los científicos han encontrado en el magma del volcán de La Palma grandes cantidades de tefrita, un material que indica que lleva miles de años evolucionando bajo la isla. Hasta aquí la información de México y el mundo. Mi nombre es Carmen Gil y nos vemos la próxima. Por México y el mundo. Gracias, Carmen, por la información. Y ahora es momento de ir con los deportes. Raúl Jiménez regresa al tricolor. Pasión deportiva. La selección mexicana volverá a la acción en las eliminatorias mundialistas. El equipo comandado por Gerardo el Tata Martino buscará sacar los 9 puntos posibles de los partidos en contra de Canadá, Honduras y El Salvador, para así ir asegurando un lugar en Qatar 2022, despejando toda duda acerca del funcionamiento del tricolor. Sin embargo, la gran novedad de la convocatoria fue el regreso del canterano de América, Raúl Jiménez. El 9 se perdió casi un año de convocatorias debido a su ostentosa lesión en la cabeza, por lo que ahora, y ya recuperado, volverá a pelear su lugar. Impone Tom Brady marca de yardas por aire. El legendario Tom Brady hizo historia en su último juego al romper la marca de yardas por aire. La hazaña la logró en el escenario de sus grandes triunfos, el Gillette Stadium en Foxboro, a donde llegó para disputar el cuarto partido de la nueva temporada de la NFL frente a su nuevo equipo Tampa Bay, actuales campeones del Super Bowl. Con 80.291 yardas aéreas de cara al juego contra los Patriotas, su primer viaje de regreso a Foxboro desde su partida en 2020, Brady necesitó 68 más para eclipsar las 80.358 de Drew Brees. Demanda ciclista a su federación. Tras haber sido relegada para competir en los Juegos de Tokio 2020 con la plaza olímpica que ganó en la prueba de Omnium, Yareli Salazar demandó a la Federación Mexicana de Ciclismo, actualmente suspendida por la Unión Ciclística Internacional, a pesar de tener posibilidades de subir al podio en Omnium, plaza histórica que conquistó a base de trabajo y esfuerzo, quedó relegada en esta disciplina en la máxima justa deportiva al finalizar en segundo lugar del selectivo nacional. Que no suframos de entrenar con una presión horrible en la cabeza, competir con miedo. Gané, pero esta persona le cae mejor y la van a llevar, comentó. Pasión deportiva. Y bien, hemos llegado al final de esta jornada informativa. Les agradezco me hayan acompañado y brindado un poquito de su tiempo. Mi nombre es Daniela Ocampo y les deseo que tengan una excelente tarde. Diario de Morelos informa.